say

Hola, muy buenos días. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana y quiero que te sientas muy bienvenido y que tú también puedas invitar a otras personas para que se puedan unir a nuestra transmisión. En esta mañana, como ya sabes, vamos a entonar el himno número 34, en momentos así. De esta mañana nos lo compartirá el pastor Moisés Silva del distrito Nabulato y él trae una pregunta muy interesante: ¿Crees esto? Así él ha titulado su, su reflexión. Así es que te invito a que puedas ir por tu Biblia y en esta mañana juntos vamos a disfrutar de lo que Dios quiere decirnos a través del pastor Moisés Silva. Muy buenos días, mis hermanos, que Dios me los bendiga en este hermoso día, santo día. Eh, espero que el día de hoy tengamos una hermosa reflexión con la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero hacerles la invitación a que abran su Biblia, si la tienen ahí en la mano, y vamos a empezar con una oración para poder eh, pedir la ayuda de nuestro Santo Espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Señor, en esta mañana estamos agradecidos contigo porque tenemos muy en claro que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Que tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y Padre, hoy al abrir tu palabra, tu santa palabra, podamos estar inspirados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos y enséñanos el camino que debemos de seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, esta mañana quiero platicar contigo en breve con lo que es este una reflexión que a lo mejor ya es muy conocida para muchos de nosotros, muy popular en el medio cristiano, sin embargo, no sin poca importancia. Y esta mañana pues quiero empezar con una historia muy muy conocida que se encuentra en el libro de Juan capítulo 11. Tú vas a saber rápidamente de qué personaje estamos hablando. Sí, exactamente de Lázaro. Lázaro es del cual vamos a hablar en esta mañana. Pero de forma muy especial, también quiero que no pierdas este capítulo, más algunos pasajes que son pequeños, pero también muy importantes, muy esenciales. Esta mañana también quiero decirte que no tengas miedo a un venir, no tengas miedo a un futuro del cual... Eh, pues muchas veces ahora, más con este tiempo de contingencia, con este tiempo de, de, del COVID, mucha gente se ha acercado a, a su servidor, muchas personas, y me han, me han dicho, Pastor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? En algún momento, un joven se acercó conmigo y me dijo: Estoy eh, triste, estoy aguitado porque eh, realmente mis expectativas de terminar mis estudios. Eh, pues creo que se me están acabando porque creo que Cristo Jesús pronto viene. Y, y pues si viene, mi estudio, mis sueños, mis metas se van a quedar aquí. Y yo en algún momento hablé con este joven y le dije, no temas, si Cristo Jesús viene, ¿qué mejor maestro vas a tener si tú no terminas tus estudios, tu carrera en esta tierra? ¿La vas a seguir? ¿La vas a continuar en el estudio universal con Cristo Jesús? Yo le expliqué la situación, en fin, eh, tú a lo mejor tienes algunas mm, dudas de lo que está por venir. Sin embargo, el día de mañana, si nos alcanza a nosotros la muerte, pues mm, que gloria a Dios sea siempre en los caminos. Que, que Cristo Jesús nos ha invitado a, a estar. Pero si estamos apartados, eh, prepárate, porque hoy más que nunca necesitamos, que si nos llega a alcanzar la muerte, pues necesitamos conocer quién es nuestro Salvador, por qué lo hizo, quién es la resurrección, quién es la vida. Y Cristo Jesús en este pasaje bíblico nos presenta y nos expresa que no tengamos miedo a un porvenir, que no tengamos miedo a la muerte. Para muchos la muerte es uh, algo que ya no tiene solución, ya no tiene remedio. Muchas personas han dicho, eh, pues des, lo único todo en este mundo tiene solución menos la muerte. Sin embargo, esta mañana yo te digo, también para la muerte hay solución. Y lo vamos a ver en este pasaje bíblico, en, en el libro de San Juan capítulo 11. Vamos a ver lo que dice Juan 11 versículo 1. Estaba enfermo un llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, está en esta enfermedad... No es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Dice que entonces Marta eh, eh, amaba a Jesús y a Lázaro. Este, Oyeron, cuando yo, dice este versículo el 6, cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en, en, el, en ese lugar donde él estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos de nuevo a Judea. En cierta forma, de la aldea donde Jesús estaba, eh, a donde tenía que llegar, que era eh, a, a, allá con, con a Betania, con Lázaro, con las hermanas de Lázaro, eh, estaba realmente muy cerca. Jesús dice el pasaje bíblico y no te voy a leer todo, pero a una parte más adelante dice que Jesús esperó allí dos días, después se regresó en lugar de ir hacia Betania y buscar a la familia de Lázaro para sanarle, dice que Jesús en lugar de haber ido hacia allá, regresó y todavía cuando regresa ya ahora sí a Betania, ya habían para esto pasado cuatro días, dos días que se había quedado en la otra aldea, regresó a Jerusalén y, de, y después se va para Betania. Y entonces cuatro días habían ya, ya pasado. Para este momento, para este instante, dice la palabra del Señor, que, que Lázaro, él estaba enfermo, gravemente enfermo, y las hermanas habían mandado traer a, a Jesús. Sin embargo, Lázaro para ese momento ya había muerto. Y entonces en el versículo 17, de este capítulo dice llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y a muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano entonces Marta cuando oyó a Jesús que llegaba salió a encontrarlo pero María se quedó en casa interesante no estaba tan lejos Jesús, no estaba tan lejos de donde él estaba, había recibido el mensaje y tenía a donde tenía que llegar, donde vivía Lázaro y, y Marta y María. No estaba muy lejos, a 15 estadios. No sé si tú has conocido o has ido al estadio Azteca, en lo personal, pues yo soy de la Ciudad de México, conozco el estadio Azteca, he ido por ahí muchas veces y. El estadio está grande, está grandísimo, con todo y su, y su este, estacionamiento. En fin, calculale: 15 estadios, hablando de estadios, 15 estadios. Jesús no estaba tan lejísimos. Él mismo, en ese día, podía haber llegado, en ese día que le mandaron a hablar, podía haber llegado a lo que era Betania, el lugar donde estaba Lázaro. Sin embargo, Jesús dijo algo a sus discípulos que él esperaría allí eh, y lo haría con tal de eh, forma para presentar la, en, en, en Cristo Jesús que la muerte, la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, esto lo dice el versículo 4, por eso eh, Jesús dijo esta enfermedad no es de muerte, para Jesús te quiero decir desde este momento, para Jesús no existe la muerte. Para Jesús no hay muerte mientras nosotros todavía estemos en esta tierra y Jesús todavía no haya venido. Para Jesús en este momento el, la muerte es un sueño. Lo vamos a ver más adelantito. Y tú a lo mejor me vas a de decir, pues qué loco, porque ah, pues la persona muere y ya no más, ya no se sabe más de esa persona. Ya esa persona se está en, en, el, en el ataúd y ya no más va a salir de allí. Sin embargo, Jesús más adelante se va cuatro días después y encuentra a Marta y Marta le habla a Jesús y le dice, Señor, ¿para qué vienes? ¿Para qué te molestas ya en venir si ya Lázaro murió? Jesús entonces le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dijo lo siguiente, yo sé que resucitará en la resurrección en aquel día final. Lo dijo Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta del título de nuestro tema de hoy es, ¿crees esto? Esta mañana quiero decirte, en este día, a ti que me ves, escuchas. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Crees esto? Marta estaba angustiada, estaba triste, afligida. Y claro, cómo no, como muchas personas hoy día eh, han perdido un ser querido a causa de esta enfermedad que ha quejado al mundo. Pero muchos, y me ha tocado eh, hacer muchos este funerales en este, en este año, en este tiempo de contingencia, y algunos han sido expres, algunos han sido por cuestión de salud eh, normal, ¿no? de, de diabetes, de, 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 de infartos, A una hermanita en, día, en meses pasados falleció porque la operación no salió bien, pero hay otros que han sido muy expres. A causa del COVID sabemos que no podemos hacerles, este, eh, pues un funeral como debe, debiese ser. Hay personas que han incinerado a su a su ser querido y, y entonces pues se puede presentar el funeral así, las palabras. Sin embargo, eh, muchas personas al no conocer de Jesús, al no tener el temor en Jesús viven con ese miedo y esa tristeza esa falta de esperanza, porque no creen en Jesús, porque no saben que Jesús es la resurrección, la vida. Él es el que ha dado a sus siervos esta esperanza, a este mundo le ha dado esta esperanza, pero pocos conocen de esta esperanza, de esta promesa. Y mira, déjame decirte que Jesús le dice a, a Marta, eh, eh, tu hermano resucitará y Marta dice sí Señor yo sé que resucitará en aquel día glorioso Marta no estaba eh, equivocada sabía que había un, un día en el cual vendría Jesús y resucitaría porque él había, ella había escuchado las palabras de Jesús había leído Isaías y otros profetas y otras promesas de los profetas pasados y María, Marta, perdón, sabía de esta promesa y más en los labios de Cristo Jesús. Sin embargo, todavía le faltaba un granito más de fe. Y entonces Jesús le dijo, Marta, yo soy aquí, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo te hago la pregunta a ti, mi hermano, mi hermana, amigo que nos escuchas. Sé que a lo mejor tú no conoces el Evangelio, pero has escuchado de Jesús, de un Jesús que en algún momento en la cruz murió, pero a los tres días resucitó. Jesús vivió entre nosotros y nos dio estas palabras. Y hoy te traigo para ti en este tiempo, en este instante, que a lo mejor tú estás este, eh, a lo mejor triste porque... Hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses, uno de tus seres queridos falleció. Y tú sientes que ya no hay esperanza. Yo te quiero decir entonces en esta mañana, cree en Jesús y verás la gloria de Dios. Cree en Jesús y verás en aquel momento glorioso muchas sorpresas. Si tu ser querido creyó en Jesús, murió en esa esperanza, yo te invito a que tú creas en Jesús y que si te toca también el sueño, no la muerte, si te toca el sueño que nos lleva a la tumba, si te alcanza ese sueño, reflexiones y corrijas tu vida. Cree en Jesús. También hay otro personaje en esta misma historia, llamada María. Y conocemos a María Magdalena. María Magdalena dice que más adelantito eh, Jesús siguió caminando y él no entró a la aldea. Él fue directamente a donde estaba el sepulcro porque le preguntó a Marta: ¿Dónde está tu hermano? Y está en el sepulcro. Y Jesús entonces fue caminando hacia allá y en el camino. Dice que María escuchó, le llegaron a decir que Jesús estaba a las afueras de la aldea y entonces corrió y salió. Vieron toda la gente que María se levantó y salió en búsqueda de Jesús. Y entonces los judíos que estaban en la casa con ella, dice el versículo 31, y que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa, había eh, salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorarle allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verlo, dice, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y este es el versículo más corto de toda la Biblia, que dice el versículo 35. Jesús lloró. Me detengo en este pedacito, nada más en este versículo. Jesús lloró. ¿Sabes que Jesús no lloró porque tuviera impotencia al no poder resucitar a Lázaro? Jesús lloró porque el pecado había robado lo que le pertenecía al humano, lo que le pertenecía a su creación, que era la vida eterna. Porque el pecado había robado la pureza del corazón del ser humano. Porque el pecado había quitado la gloria que esperaba Dios para la humanidad. Jesús estaba triste porque su creación, lo que él había hecho, se había destruido. Es como, por ejemplo, agarrar una hoja donde tú tienes un dibujo y ese dibujo está bien bonito, bien hermoso. Y entonces viene alguien y, y, y te lo destruye y le hace así al papel y te destruye tu creación. Tú te enojarías, te pondrías triste, llorarías porque lo que tú habías hecho bien y que había salido bonito, alguien vino y te lo destruyó. En este caso Jesús lloró porque el enemigo había venido como intruso a romper la creación, a deshacer lo que Jesús había hecho bien y perfecto. Jesús lloró al ver que su, su creación se estaba destruyendo. Jesús llora hoy día con muchas lágrimas. Llora también contigo cuando un ser querido muere, cuando un ser querido fallece. Llora contigo porque Jesús en su 100% humanidad también sintió lo que era llorar. Y Jesús cuando te ve triste, está triste contigo. Cuando lloras, llora contigo. Jesús lloró y dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía ser este el que abrió los ojos a los ciegos, haber hecho que también Lázaro no muriera? Interesante, la gente incrédula, la gente eh, dura de creer, se les vienen estas palabras en el corazón, en su mente. ¿No podía éste haber hecho que Jesús, Lázaro no muriera? Jesús profundamente dice que estaba conmovido. Y esa vez vino al sepulcro y era una cueva donde tenía una piedra encima. Y entonces Jesús dijo lo siguiente, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque lleva cuatro días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo, lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atado de manos y la piedra con las con la, y las manos de las manos y los pies con vendas y al rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: Desatadlo y dejadlo ir. La gente se asombró, se quedó sorprendida. Y Jesús dijo unas palabras muy interesantes, Señor. He dejado esto. He hecho esto para que todos los que están aquí crean que tú me enviaste y vean tu gloria. Todavía hay muchos milagros que el Señor día a día está haciendo en tu vida y en la mía. Todos los días está haciendo un milagro. Todos los días está preparando un milagro para ti y para mí. Una bendición para ti y para mí. Pero pocas veces volteamos a observar esos milagros, pocas veces op volteamos a observar esas esas bendiciones y a veces pensamos que somos nosotros humanamente lo que lo estamos haciendo. Jesús tiene todos los días milagros para ti. Hoy el milagro de la vida que te ha dado es que tan solo al abrir los ojos pudiste respirar y voltear otra vez a ver a tus seres queridos que están a tu alrededor, que pudiste comer, que pudiste despertar. Eh, con un nuevo amanecer y una nueva promesa, una nueva esperanza. Jesús hoy te da una esperanza y te dice, yo soy la, la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta nuevamente que hago aquí, Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? Yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, que me miras, amigo, amiga, no me mires a mí, escucha las palabras ni siquiera de mis labios, sino de la santa palabra. Y la pregunta no es mía, es de Cristo Jesús, y esta pregunta te la lanzo a ti. ¿Crees esto? Levanta tu mano o ponte el cora en el corazón tu mano, ponte de rodillas en este instante, en este momento, y pregúntale a, a Jesús. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Quiero creer en ti. Si tú no crees, si tú vives una vida llena de incredulidad en esta promesa, hoy te pregunto: ¿crees esto? Créele a Jesús. No solamente cree en Jesús. Mucha gente dice: Yo creo en Jesús, yo soy de tal iglesia, de tal religión, y tal y tal cosa, y creo en Jesús. Voy a la iglesia, creo en Jesús, pero no es solamente eh, importante creer en Jesús, sino también creerle a Jesús. ¿Tú le crees a Jesús en esta promesa que Él es la resurrección y la vida? Mira, para ir culminando, entrar en, en, en otra parte de este pasaje, de este sermón. El primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, en adelante te lo voy a leer casi todo, este, esto, estos versículos que restan del capítulo 4, para que conozcas esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. que los que, ¿Qué dice aquí? Que los que duermen. Jesús no le dice a la muerte muerte, Jesús le dice sueño. Están dormidos. Tú y yo, de hecho, experimentamos todos los días sueño. Todos los días experimentamos el, la muerte. Si lo viéramos de esa manera. Ocho horas del día, de las 24 horas, tú duermes. Y no sabes si hay un ladrón afuera de tu casa. No sabes si hay un accidente. No sabes qué es lo que está pasando allá afuera. Tú simplemente te fuiste en el sueño y no sabes qué está sucediendo. No sé si, si tú confías en Dios pues entonces confías que Dios va a cuidar de ti esa noche. Y tú mientras duermes no sabes nada de ti. Esto sucede con los que se han adelantado, los que han fallecido. Duermen. Ellos ya nada saben. El libro de Eclesiastés nos dice que todo aquí en esta vida es vanidad y cuando nosotros llegamos a morir, el cuerpo nada sabe, la persona ya nada sabe, ese muerto ya no nada sabe. Solamente duerme, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hoy te quiero traer esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos primero a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Me detengo hasta aquí antes de decir este último versículo de este pasaje. ¿Quiénes se irán? Al cielo. Los muertos justos y los vivos justos irán a la tierra nueva, a la tierra santa. Jesús resucitará a los muertos en Cristo Jesús, a los que no creyeron, a esos que no creyeron y no le creyeron a Jesús, no vivirán. Para ellos ya hay otra sentencia. Sí, los va a resucitar en algún otro momento. Pero en este primer momento, en el momento de la gloria de Jesús, Jesús resucitará a aquellos que creyeron en Él, que le cre cre creyeron a Él. Y además, los que viven todavía creyendo en Él, a esos dos grupos los, los llevará a la tierra nueva, a la tierra santa. Reunirá, ese evento será muy bonito porque en ese evento... Jesús resucitará a las familias completas. Si en tu familia falleció alguien creyendo en Cristo Jesús, hoy te invito a que tú también sigas lo que tu familiar, si tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano creyó en Jesús y que lo resucitaría, créenle a Jesús, porque llegará ese momento donde... Tú te reunirás con papá, con mamá, con tu hermano, tu hermana, tu abuelito, tu abuelita, todos tus seres queridos. Ese momento glorioso llegará. Créele a Jesús. Su palabra dice que Jesús vendrá pronto. Maravillas día a día Dios hace por ti y por mí. Dios no te ha dejado solo. Dios tiene el control de este tiempo, de estos tiempos. Dios siempre ha tenido el control. Y su palabra dice... Que tantas cosas pasarían en Mateo 24. Tú le dale un vistazo. Mateo 24 dice que tantas cosas pasarían en este mundo antes de su venida de Cristo Jesús. Y hay muchas cosas que han pasado. Es más, algunas se han repetido. Ha habido pandemias en otros años atrás, en otros siglos. Y la gente piensa, no, pues Jesús ya es el fin del mundo. Jesús ya va a venir. No. Pero estas son señales. Todavía no. Porque Jesús mismo dice en esa, parte, en esa parte: todas estas son señales, pero todavía no he de venir. Sin embargo, hay que estar preparados. La promesa es que Cristo Jesús vendrá y resucitará a tus seres queridos. Hace unos 15 días, menos, eh, no recuerdo ahorita, fue si fue este sábado o el antepasado, eh, tuve. Eh, un, un sepelio de una persona que este, fue adventista, fue creyente, su esposa no, sus hijos no, no son adventistas, no son de la iglesia. Sin embargo, ellos querían que le hiciéramos un servicio en la iglesia. Eran poquitas las personas, fueron 10 personas nada más los que llegaron, y entonces dimos el tema, la reflexión. Y yo le invité a la esposa y a los hijos a que le crean a Jesús. Si quieren ver nuevamente a papá, al esposo, a la esposa, hay que creerle a Jesús. Yo le hice esa invitación y ellos con su cabeza dijeron que sí. Muchas veces pensamos que ya el cuerpo hecho en polvo ya no podrá ser restituido, pero recuerda que Jesús... En el Génesis, en el primer libro de la Biblia, dice que creó a Adán y a Eva con sus propias manos. Adán lo hizo del, del barro, del polvo. A Eva lo sacó de su costilla, de un costado. Jesús con sus propias manos puede construir lo que el diablo ha destruido. Lo va a restaurar en aquel día glorioso. Aquellas personas que ya están hechas cenizas. Dios volverá a ser un lodo especial y llegará otra vez ese monito y volverá a resucitar a Cristian, a Juan, a, a David, a María, a José. No sé cómo se llamaban tus seres queridos, pero esa persona que tú perdiste, Jesús la restaurará. Y dice el versículo 18 de este capítulo. Por tanto, aletaos los unos a los otros con estas palabras. Este mensaje hoy que te doy te traigo es para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Que tengas esperanza, porque estas palabras que traigo, dice el versículo, son de esperanza, para que nos alentemos unos a otros. Créele a Jesús. Apocalipsis. 3.20 dice lo siguiente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Será una cena gloriosa, una cena muy hermosa, una mesa grandísima. Créele a Jesús, créele al Padre, créele al Espíritu Santo. Jesús todos los días está a la puerta llamándote. Y Él quiere cenar contigo. Y desde hoy, esa invitación es para ti, en tu familia, en tu corazón. Ábrele las puertas de tu vida, de tu hogar, de tu trabajo, de, tu, de todos tus planes de vida a Cristo Jesús. Y Él estará contigo. Y no te dejará. Que Dios te bendiga. Y estamos en sintonía, en un encuentro con Jesús. cerrar nuestros ojos para terminar con esta reflexión. Amantísimo Señor, gracias porque en medio de estas dificultades traes a nosotros esperanza, en medio de estas circunstancias no muy gratas, muy difíciles, tú tienes para nosotros firme esperanza firme promesa. Tú no eres eh, humano para mentir y esa promesa de que Cristo Jesús pronto vendrá, yo sé, Señor, que estará allí firme y estará siempre en aquel corazón que cree en Jesús y que le crea a Jesús. Señor, estamos en tus manos. Este mundo hoy día, necesita mucho más de ti y ver que en medio de la desesperación, de las angustias, de las tormentas, de la muerte, de la enfermedad, Señor, necesitamos saber que estás tú con nosotros. Este mundo te necesita y queremos que nos escuches. Sabemos que lo haces, pero queremos saber que lo haces, Padre. Danos señales de bendiciones y de milagros. Y de promesas con esperanza. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Cuídanos en el día de hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos mucho al Pastor por haber compartido con nosotros en esta mañana una pequeña reflexión. Esperamos que haya sido de provecho para ti y para todas las personas que nos están viendo. Y si. Tú sabes de alguna persona que esté interesada en conocer más de Jesús, mándale este link, aunque ya pasó el en vivo, pero aún las personas se pueden meter a nuestras publicaciones y conocer un poco más de Jesús y sobre todo encontrarse con Él. Deseo que tengas un muy feliz día y que Dios te bendiga.